En Argentina, de los 387 casos positivos, el 60% es del sexo masculino y el 41% es sexo femenino. La mediana de edad es de 44 años y cuando la dividimos por grupo de edad, entre 0 y 14 son 7, entre 15 y 59 son 305 casos y mayores de 60 son 71. Entonces, cuando nos preguntamos por qué todos nos tenemos que quedar en nuestra casa, la respuesta es porque los que más se infectan son los más jóvenes, son los activos, son los que circulamos más por todos lados y son los que le pueden transmitir esa infección a quienes tienen más riesgo de fallecer y morir, que son los mayores de 60 años. Cuando nos preguntamos por qué le recomendamos tan fuertemente a las personas mayores de 60 años y a las personas que tienen factores de riesgo que se queden en su casa, que realmente extremen las medidas de distanciamiento social, de higiene de manos y de higiene respiratoria, es porque un contacto con alguien joven, aunque tenga una infección leve, aunque ni siquiera sepa que está infectado, puede ser determinante para infectarse y tener una complicación. Entonces, tenemos que trabajar fuertemente para cumplir las recomendaciones, para que en este momento que termine el fin de semana largo, no tengamos un aumento de la circulación de personas, que no sea esencial, que tengamos el cumplimiento de las normas y que no aflojemos, porque por supuesto que a medida que pasa el tiempo se hace más pesado cumplir la cuarentena, cumplir el aislamiento social, pero siempre tengamos en mente cuál es el motivo por el cual tenemos que hacer ese esfuerzo y siempre tengamos en mente cuál es el objetivo, aunque todavía no sea difícil identificar que estamos en un momento en el cual no ha sucedido lo que está sucediendo en otros lugares, y lo que va a determinar y tratar de minimizar la posibilidad de que eso suceda es el cumplimiento de las medidas.